Gracias, me llamo Gerardo Pérez y soy de un pueblecito del, del Valle del Tietar, en Gredos, eh, que se llama Poyales del Hoyo. Bueno, yo estoy aquí con vosotros hoy porque eh, llevo ya como apicultor unos 45 años nada más. Pero antes de todo eso estuve haciendo magisterio aquí en Madrid, o sea, soy profesor también. Pero bueno, cuando estaba aquí eh, encontré una pareja que es mi mujer y bueno, de alguna manera la engañé que se viniera conmigo allá al Valle del Tietar, ¿no? a vivir en el campo y del campo. Una cosa muy bonita, pero bastante complicada, difícil para obtener recursos. Sobre todo si no tienes dinero, no tienes nada, ¿comprendéis? Nosotros acabamos Magisterio y nos fuimos para allá sin nada. No teníamos nada, ¿eh? Pero bueno, eh, éramos un poco hippies. Hippies, hippies. hippies sin dinero, no los de California, no, los de aquí, de España, ¿no? Había una moda en ese momento un poco de, de vuelta a la naturaleza, ¿eh? de gente joven que quería marcharse tal vez a la naturaleza a vivir en el campo y del campo, ¿no? Y nosotros éramos uno de ellos, ¿no? Intentamos vivir lo más alejados posible de la sociedad. Buscamos fincas por ahí en Gredos, no sé si lo conocéis, es una montaña muy bonita, ¿eh? y queríamos irnos lo más lejos posible de los pueblos y de la gente, allí vivir lo más lejos posible. ¿no? Pues mi familia, mi padre tenía ahí una finquita pequeñita, que es donde estamos actualmente, muy pequeñita, llena de bancales, ¿eh? allí, a media ladera de Gredos, sitio muy bonito, ¿eh? y bueno, yo me atreví a plantearle que queríamos vivir allí, en la finca. ¿no? Bueno, al final accedió... Y allí había una, una casita de, de meter ganado, para meter los cerdos, las gallinas y tal, ¿no? Una cosa muy rústica. Y él era, era albañil, estaba ya a punto de jubilarse y él, bueno, él accedió a hacerlo y él ponía los ladrillos y nosotros hacíamos el material. Llevábamos los ladrillos para allá y para acá y tal, mi mujer y yo. La cosa es que vivir en el campo es muy bonito, pero sobre todo si no tienes recursos es difícil. Entonces, en principio, pues hicimos de todo, todos los trabajos que podéis imaginar, de peón de albañil a hacer picón de encina, conocéis lo que es el picón de encina, para calentar los braseros. No habíamos visto hacerlo nunca, pues ahí lo hicimos nosotros. y Vendíamos luego por los pueblos. Eh, trabajé de limpieza en el monte, en la conservación del monte, vigilando el monte también. Eh, bueno, de todo tipo de trabajos que podéis imaginar, a coger higos, a coger aceitunas. Quiero decir que bueno, que fue duro. Pero bueno, una de las posibilidades que había. Eh, de los recursos que había allí en ese momento, pues, bueno, y que atraía bastante, eran las cabras. Las cabras ocupan mucho tiempo, tienes que estar todo el día con ellas, huelen un poquito también las cabras, comprendes. ¿eh? Y había que estar todo el día con ellas, ocupaban mucho tiempo y no me dejaban hacer otras cosas. Y al final, bueno, pues se nos ocurrió el tema de las colmenas. Las colmenas, las abejas, son muy diferentes en principio porque eh, la colmena no necesita que estés todo el día con ellas. Las abejas son bastante más inteligentes que las cabras, aunque son más pequeñitas, ¿eh? Entonces ellas van y vienen solas, no hace falta ir por la mañana a soltarlas ni a cerrarlas por la noche y nada de todo eso, ellas solas y cuidadas, ellas solitas. ¿eh? Y eso pues es una ventaja, ¿no? Permitía hacer otras cosas. A nosotros eh, somos autodidactas, he aprendido a base de picotazos, se aprende mucho cuando pican las abejas, ¿eh? no os podéis imaginar. Y luego a base de estudiar y de leer, eso es muy importante también. ¿eh? Nosotros cuando fuimos allí en el Valle del Tietar y tuvimos las primeras abejas, compramos unas colmenas, nos sentábamos en la puerta, no os podéis imaginar. ¡Qué sorpresa! ¿eh? Qué cosa más extraordinaria, sentarte en la puerta de las abejas allí tranquilamente, viendo cómo vienen miles de abejas, ¿no? unas con el polen rojo en las patitas, otras con el amarillo, el otro azul, el otro marrón, el otro gris, el otro, de diferentes plantas. Se alejan más de cinco kilómetros, vienen trabajando para, para, para su colmena, bien, en el bien de ellas y de su colmena. Y bueno, en una colmena verdaderamente es un jardín, allí concentrado todo ahí metido. Millones de flores están ahí. En ese tiempo tuvimos dos niños, ya son mayores, ya soy abuelo. Y la cosa fue mejorando, compramos más colmenas después y luego ya unos años después, en el año 97, hicimos un aula museo de abejas, un centro de naturaleza que sigue funcionando todavía. ¿Eh? Lleva ya 23 años abierto, y está allí en del y os invito a que veáis, a vayáis a verlo cuando queráis, porque es una auténtica maravilla. Ya lo vais a ver, ¿eh? Bien, y bueno, pues el, el aula ha funcionado muy bien, la verdad es que han pasado por allí miles de personas, ¿eh? siguen pasando y estamos muy contentos. ¿Por qué? Hacemos un trabajo extraordinario que nos gusta, que es muy gratificante y, además, pues, nos, da, nos permite de comer, que no es poco, ¿no? De comer, que no está, no está mal. Y bueno, y por eso estoy aquí hoy con vosotros, en este momento. Yo quería preguntarte una cosa, porque siempre he escuchado que las abejas tienen un papel muy importante en la naturaleza y quería preguntarte qué por qué. En este planeta habitan, creo que, cerca de un millón de especies de insectos. Todos polinizan, ¿no? Pero hay unos seres muy especiales, que son las abejas. Generalmente, cuando hablamos de las abejas, hablamos de estas de la miel, que todos conocemos, ¿verdad? Pero se conocen unas 20.000 especies de abejas diferentes. O sea, que imaginaros, ¿eh? Lo que ocurre es que la inmensa mayoría son solitarias, viven solas. ¿eh? Son poco sociales, viven unas poquitas. Y luego hay un grupo de abejas que son altamente sociales, que viven en grandes sociedades, como estas que conocemos las de la miel, lápiz la merífera, ¿eh? Bien. Y ellas, claro, hacen un trabajo extraordinario en la naturaleza porque polinizan, fecundan las plantas. Sabéis en qué consiste en la polinización, ¿verdad? Las plantas con flores necesitan un vector que introduzca el, el, el polen, que, está, que es el elemento masculino fecundante, que está en las anteras, y vaya al estigma, ¿no? Para que den frutos y den semillas, para existir. Y ese trabajo lo hacen las abejas como nadie. Entonces, en ese sentido, son importantísimas porque ellas permiten la diversidad botánica extraordinaria que hay y se debe en gran parte a las abejas. ¿eh? Y además, en este momento se considera que las abejas eh, son responsables de más de un tercio de la producción mundial de alimentos. Imaginaros lo que es eso. ¿eh? Más de la tercera parte de la alimentación mundial se debe a las 20.000 especies de abejas que existen. ¿eh? Además, ellas son creadoras de paisaje y mantenedoras del paisaje. Son unos seres extraordinarios las abejas, lo vais a ver. ¿eh? Pero hay algunas que son solitarias, abejas solitarias. Una abejita solo tiene un nido y pone dos o tres huevos y ya está. Y esas abejas, muchas de ellas viven exclusivamente de una planta, de un tipo de planta, de una especie. Y esa planta depende de ellas. Si esa abeja desaparece, desaparece la planta. Y si desaparece la planta, desaparece la abeja. Imaginaros qué importante, ¿verdad? Mira, os voy a decir una, una cosa curiosa que podéis ver en YouTube. Entráis en YouTube, vosotros entráis, hacéis eso muy bien, ¿verdad? Y ponéis el silencio de las abejas. Está grabado en China, en una comarca de China, se dedican al monocultivo de peras. Tienen miles y miles de hectáreas de peras, todos son peras. ¿Sabéis que los monocultivos son propensos a la proliferación de las plagas. Bueno, ellos para combatir las plagas de las peras nos echan plaguicidas, sean productos químicos, a matar las abejas, las moscas, las mariposas, las avispas. Bueno, ahora no tienen polinizadores naturales. ¿Sabéis cómo lo hacen? A mano. El problema es que no funciona, no es eficiente. Si funcionara, pues sería estupendo, pero es que no funciona. Ese es el problema. Tal vez. ¿No? Mirad, otra cosa curiosa. Ya se están construyendo drones para polinizar las flores. Tal vez. Dentro de poquito, cuando vayamos al campo, en lugar de ver abejitas, vamos a ver los drones. ¿Va a ser más divertido? No va a ser más divertido, ¿verdad? Va a ser muy triste, ¿no? Si eso llega a ocurrir. Esperemos que no. Las o sea, abejas son importantísimas, son únicas, ¿eh? hacen un trabajo increíble en la naturaleza. Vais a ver cómo lo hacen, ahora veremos vídeos, ¿eh? de cómo, cómo polinizan, cómo trabajan, y vais a comprender que merecen todo nuestro respeto, son unos seres extraordinarios. Hola Gerardo, yo me preguntaba que cuáles eran las amenazas para las abejas. ¿Y qué podemos hacer para ayudarlas? Gracias. Mira, en este momento las abejas están, están sufriendo una crisis como quizá no la hayan conocido jamás en la historia. Al menos desde que el hombre está en contacto con ellas, hace al menos ya 10.000 años. ¿Eh? Fijaos que tenemos la suerte en España de tener el primer documento del, del hombre, de la relación del hombre con las abejas. Está en un pueblecito de, de, de Valencia que se llama Picor, en la cueva de la araña, en un refugio prehistórico del neolítico, de hace unos 10.000 años. Ahí se ve una figura que parece ser que es una mujer ¿eh? escalando una escala subiendo a coger miel va ¿vale? como parece que con un cesto y alguien desde abajo le ayuda en Nepal ocurre todavía así ¿eh? los re recolectores de miel ¿eh? que trepan por unos acantilados inmensos donde hay otras especies de abejas diferentes a estas nuestras pero bueno básicamente iguales ¿eh? y trepan allí a coger la miel pues igual se sigue haciendo todavía fijaros qué curioso ¿eh? pues España tiene la suerte de tener el primer documento el más antiguo que se conoce de la recolección de las abejas ¿eh? bien eh, en este momento, las abejas habéis oído que están desapareciendo, o que desaparecen, ¿no? que lo están pasando muy mal. Y es cierto, desgraciadamente es cierto. Eh, en el año 85, hace ya pues, 35 años, llegó a España una garrapata, un caro diminuto, que se llamaba Roa. Eran parásitos estos animalitos de una especie de abeja melífera que habita en el sudeste asiático. O sea, una especie, una enfermedad de una abeja de Asia. Estas abejas nuestras no le conocían. Pero fruto de la globalización de los humanos, sabéis lo que es la globalización, ¿verdad? Pues bueno, el hombre lleva abejas para allá, trae para acá, se pusieron en contacto aquellas abejas con las nuestras. Bueno, pues en estos años, a mediados del siglo pasado más o menos, ese parásito entró en contacto con esta especie y ya están en todo el mundo. En estos años han destruido millones y millones de colmenas en todo el mundo a los apicultores. Lo siguen haciendo y cada vez más. ¿eh? Y además se les combate con acaricidas, con productos químicos, sistémicos. Y es muy probable... Que a las abejas les hayamos debilitado el sistema inmunológico, que es lo peor que les podía ocurrir a las abejas. Tratamientos químicos masivos en la agricultura, cada vez más y más potentes. El estrés del apicultor también, para explotarlas todo lo que puede. Transgénicos, monocultivos a gran escala, el cambio climático, eh, el avispón asiático. ¿Habéis hablado del avispón? Estos animalitos, pues también son altamente sociales, son muy inteligentes y cazan abejas. Aquí en España tenemos otro también, el, el avispón europeo, el Vespa Crabro, que también caza abejas. Comen moscas, avispas, mariposas, arañas, todo tipo de insectos. Hacen un trabajo extraordinario en la naturaleza. Controlan plagas, bien, mantienen el control, eh, el equilibrio ecológico. Pero comen abejas y se van a las colmenas, porque es muy fácil, claro. Toda la comida aquí concentrada, ¿verdad?, pues van allí y las matan. ¿bien? Bueno, estos animalitos eh, han llegado hace 16 años exactamente al puerto de Burdeos, en Francia, en algún contenedor de madera o de. De cerámica, no se sabe exactamente bien. Ya están por toda Francia, han pasado a Inglaterra en estos 15 años, han llegado a Alemania, Suiza, Francia. Bueno, Francia ya está ocupada, Italia, y aquí en España, desde el sistema central para arriba ya está todo ocupado. Bueno, todo esto y algunas cosas más hacen que ahora al apicultor se le mueren el 30, el 70 o el 100% de las colmenas. No sabemos de qué ni qué hacer. ¿eh? Las colmenas están aparentemente bien, tú las ves bien, pero bueno, vuelves por allí a los dos meses. Y resulta que no hay abejas, ni una. Allí están los panales con la miel, ni una abeja, como si no hubieran habitado. No había ocurrido nunca eso. En otras enfermedades, que hay otras enfermedades, tú ves ahí restos, ves cadáveres. Aquí no hay, no hay testigos. Ni una abeja. Fijaos qué curioso. ¿eh? España tiene entre dos millones y medio y tres millones de colmenas censadas. Es el país que más tiene toda la comunidad. Y se mueren de media... Más del 30% cada año. Imaginaos, 750.000 colmenas. Una pasada. ¿eh? Una pasada. Bien, esta, esta enfermedad, bueno, esto se llama síndrome de despoblamiento de las colmenas. ¿Eh? No hay una enfermedad concreta, son varias que interactúan. Es eso, el sistema inmunológico debilitado, es el, la barroa, que es fundamental, claro, es importantísimo, los tratamientos químicos en la agricultura. Todo eso interactúa, ¿eh? se potencian entre sí, no sabemos cómo... Se mueren en todas las colmenas, sin saber de qué ni qué hacer. No cada vez peor además. ¿eh? La cosa está verdaderamente muy seria. ¿eh? Se investiga, ¿eh? todo esto se está investigando cada claro, pero yo creo que no suficientemente. Como ocurre con todas las cosas, ¿verdad? Ahí está la solución, la investigación. ¿Mm? Tenemos que confiar en la ciencia, no hay otra. ¿eh? Y esperemos que pronto se encuentre una solución a este tema, porque si no las consecuencias van a ser muy graves. Este tema que estoy contando de desaparición de las abejas es otro problema grave que tiene la humanidad. Los científicos están preocupadísimos con este tema. No es una cosa banal. ¿eh? Es muy serio. ¿eh? Otro problema más que tiene la humanidad. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues está claro, respetar las abejas, no. Evidentemente, no contaminar, no echar productos químicos en el campo, respetarlas. Si las vemos, no, no, no bueno, por supuesto, no acercarse a las colmenas y destruirlas, tirar piedras ni cosas de esas, no, porque nos van a picar además y las molesta, tal. Pero sobre todo, eh, sobre todo, conocerlas. El amor a las cosas, a la naturaleza, a las abejas, viene por el conocimiento, no hay otra. O sea, si conocemos una cosa la podemos amar y respetarla. Si no, no la vamos a respetar. Mm. Hola, me llamo Candela y bueno, pues a mí siempre me ha llamado la atención eh, los, los panales y te quería preguntar que, que, cómo, eh, que cómo los construyen y por qué lo hacen así. Bien, gracias. Bueno, sabéis que las abejas son unas grandes arquitectas, ¿verdad? Vamos a ver ahora por qué hacen todo eso y cómo lo hacen. Pero hace 4.500 años más o menos los egipcios fueron los primeros apicultores, las culturas de Oriente Medio, ¿verdad? Y ellos ya aprendieron a cultivar las abejas y sabían muy bien lo que hacían con las abejas. Bueno, pero hasta que se descubrió el panal móvil, el panal móvil, vamos a ver, ¿no? ¿qué es esto que tengo aquí? Esto es un panal móvil, porque puede moverse, ¿verdad? ¿Bien? Pues hasta que se descubrió el panel móvil, que fue a mediados del siglo XIX, pues todas las abejas que había en el mundo, las que trabajaba el apicultor, eran exactamente el mismo tipo de explotación, el mismo tipo de cultivo en todo el mundo, solamente variaba la vasija que las contenía. Como la vasija para que vivan las abejas se la proporcionaba al humano, cada uno hacía su vasija de materia que disponía. ¿Veis? Por ejemplo, de corcho, aquí en España, que había alcornoques, de cuerda en otros sitios, de barro, de esparto, de paja. Pero lo que había en todas las colmenas era siempre lo mismo. Eran paneles naturales, como esas colmenas que hemos visto anteriormente, paneles naturales que ellas construían dentro de la vasija los pegaba a las paredes y al techo y cuando el apicultor quería coger la miel ¿sabéis lo que tenía que hacer. Pues metía el cuchillo, cortaba una parte de los panales, los aplastaba y sacaba la miel, pero claro, destruía los panales. Sacaba poca miel, mataba abejas, mataba larvas. Era fatal todo eso, pero no era lo peor, lo peor era que el apicultor no podía mirar en el interior, o sea, que no conocía las abejas, no sabía qué pasaba, qué hacía si estaban sanas o enfermas. Pero cuando a mediados del siglo pasado se descubrió el panel móvil, pues ya lo veis, el apicultor va a su colmena, y saca uno por uno todos los paneles. y aquí vemos todo. Y en la reina, las larvas están sanas, enfermas, que hacen? Esto permite estudiarlas y conocerlas. Y además permite extraer la miel sin tener que destruirlos porque estos van a la centrifugadora, unos bidones donde se introducen ahí los paneles se da la manivela o se pone el motor en marcha. Bueno, esto gira rapidísimamente dentro del tambor y la fuerza centrífuga expulsa la miel contra las paredes. Poquito a poco escurre al fondo y por el grifo al bote. Y el panel vacío vuelve a la colmena, porque esa abeja lo una vez más. ¿eh? Esto ha revolucionado la apicultura, ¿bien? Bueno, en el mismo panal podemos encontrar que hay mil y larvas. Puede haber mil y larvas, pero si tiene mil y larvas, le devolvemos a la colmena, porque las larvas y la centrifugadora, os podéis imaginar, ¿verdad? Se morirían, pero se las reconoce, no hay problema. Ahora, ¿bien? Ahora si tiene miel solamente y la queremos extraer, también tiene abejas. Las tenemos que quitar de aquí, porque si no, claro, nos van a atacar, ¿no? Nos van a picar, nos van a molestar y además van a morir. Sabéis que mueren, ¿verdad? Cuando nos pican, bien. Luego lo veremos, bien. Así que para eso el apicultor hace lo siguiente. Para eso pues tenemos esta herramienta sencillísima y elemental. Es el ahumador, el fuelle del apicultor. ¿Eh? Se trata de producir humo frío para no quemarlas. Bueno, como estamos en el campo, generalmente aquí metemos paja, hoja seca, bien, se prende. Le damos un poquito de humo a las abejas. El humo a las abejas no crees que las pone tonta, ni las mata, ni las duerme. Esto es un repelente que las molesta muchísimo, como a nosotros. ¿eh? Permite manejarlas. Entre muchísimas comillas. Pero esta herramienta es la más importante del apicultor. Fijaros, es ¿eh? tan elemental. ¿eh? Si no hay humo, os aseguro que no hay apicultura. Te atacarían miles, mueren miles, y las abejas antes o después te matan. Puedes ir vestido como quieras que te matan, no os podéis imaginar, ¿eh? Luego lo vamos a ver. ¿eh? La herramienta más importante. Bien. Bueno, una vez que he borrado el humo, si aún queda alguna abeja encima del panal, encima de su colmena, con un cepillito elemental que hay por ahí, se barren las abejitas que hay aquí, las otras por aquí, encima de su colmena, y está, listo. Bien. Pero cuando eh, las abejas eh, llenan la celdillas de miel, la tapan, la tapan la o la, 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 la operculan. Hay que quitarlo con unos cuchillos, cortar la capita de cera para que salga en la centrifugadora, ¿verdad? Se corta, se introduce en la centrifugadora y ya está. Mira, las abejas utilizan las celdillas tanto para criar como para almacenar. O sea, eso significa que esta celilla hoy puede tener miel, pero dentro de 15 días volvemos, han sacado la miel y la reina pone un huevo y se cree una abeja. Y al contrario, no hace la abeja y pone mira otra vez, eh, lo que haga falta. Sin embargo, las celdillas son la cuna de las abejas. Aquí se crían todas y las han diseñado y construido según la forma de su cuerpo. Pero si esto está hecho según la forma de su cuerpo, las abejas han equivocado, ¿no? Vais a ver que son hexágonos perfectos, ¿no? Si son hexágonos, ¿habéis encontrado alguna abeja por ahí que tenga el cuerpo hexagonal? No, ¿verdad? El cuerpo de las abejas es cilíndrico. O sea que tendrían que ser círculos. ¿Cómo es que han hecho hexágonos? Si observamos el pan a simple vista. Es lo mismo, ¿veis? Aquí, la foto. Observamos rápidamente que todo el espacio del panal está perfectamente aprovechado por los hexágonos, ¿verdad? Encajan a la perfección. Si fueran círculos, pues no. Al aproximar tres círculos, en medio hay un espacio vacío desaprovechado. Hay miles de celdillas en la colmena, habría miles de espacios desaprovechados. O sea, perdería bastante más espacio de lo que parece. Pero hay más. Vemos, como siempre... ¿eh? Cada lado del la hexágono, cada lado, es compartido siempre por dos celdillas, ¿no? Todos los lados valen para dos. O sea que son adosados perfectos. Se están ahorrando la mitad de la acera, ¿no? Cada pared vale para dos edificios y la mitad del trabajo y del tiempo y de la energía en la construcción. ¿Cuánto ahorraría si fueran círculos? ¿Mucho o nada? Nada. El punto de contacto, la tangente, es insignificante, ¿no? Pero las abejas podrían haber elegido otros polígonos que encajan perfectamente, por ejemplo. Cuadrados, ¿no? Triángulos equiláteros, rombos, rectángulos. Pero cualquiera de ellos, como la larva es redonda, los ángulos internos se quedarían vacíos, desocupados, ¿no? Otra vez, una enorme pérdida de espacio. Y como la larva debe mantener 35 grados constantes, más o menos, como ahora veremos, por aquí, por este ángulo vacío, se les escaparía el calor, les entraría el frío. Habría una enorme pérdida de energía. En los hexágonos no. Están una junto a las otras, conservan la temperatura, no pierden espacio, ahorran material. Pero hay otra razón más para hacer esto y no los otros, porque el perímetro más cercano de todos ellos con respecto al círculo es el hexágono. O sea, que esto no parece fruto del error ni de la casualidad, ¿verdad? Además, fijaros, las abejas habitan en la tierra hace al menos ya 100 millones de años. ¿Eh? Se encontró un fósil hace 16 años, más o menos, en Birmania, una mina de ámbar con la abejita más antigua que conocemos, ¿eh? 100 millones de años. Pero las abejas no pudieron empezar haciendo esta maravilla, ¿verdad? Ellas empezarían haciendo círculos, claro que iban a hacer la forma de su cuerpo, pero ¿qué han hecho? Han mejorado, han cambiado, han optimizado, o sea, han evolucionado como todos los seres vivos, ¿verdad? Hasta que han conseguido esta maravilla que no es nada más que la arquitectura perfecta. Esto el hombre lo puede copiar. No hay quien lo haga mejor. Fijaros, si está tan bien construido que probablemente es la obra más perfecta que ha construido la vida en la Tierra. Esta maravilla. Y está construido por un cerebro colectivo de miles de individuos, ¿Eh? sin jefes, sin ordenadores. ¿Mm? Hay un poeta, un poeta belga que se llama Maurice metterling. Este señor recibió el Premio Nobel de Literatura y tiene un libro muy bonito que yo os recomiendo que se llama La vida de las abejas. Es ¿Eh? muy bonito, sobre un canto a la, a la vida de las abejas. ¿eh? Y decía este señor que si a la Tierra viniera un extraterrestre y nos preguntara eh, cuál es la obra más perfecta construida por la vida en la Tierra... Tendríamos que enseñarle el humilde panal de las abejas. Pero es que además hay otra cosa curiosa. ¿Eh? Las abejas remataron un buen día su obra. Haciendo una cosa curiosa que ahora vosotros vais a, vais a ver. voy a dejar los panales, ¿eh? los podéis tocar suavemente, son frágiles, hay que olerlos, ver la forma que tienen, y los vais a poner así a contraluz. ¿eh? Y en el fondo de cualquier día que mire, hay un secreto curioso que tenemos que saber. Vamos a ver. Paso por aquí. Así todos. Esto mejor. Estos son maritos. A ver por aquí, bueno. Quién sabe decirme qué es lo que hay en el fondo de cualquier celdilla. A ver. Estamos viendo celdillas por una cara y hay celdillas por la otra, pero cómo están las celdillas de una cara y las de la otra? Están todas cruzadas, contrapuestas, contrapeadas. Porque las abejas han hecho exactamente lo que hace el albañil, porque el albañil no coloca los ladrillos o las piedras enfrente en el muro. ¿Qué le pasa a al muro? Se cae, ¿verdad? Solo. Las abejas han cruzado las celdillas, han multiplicado la resistencia de los panes. Ese es el remate de la obra. Una maravilla. Además, podéis observar otra cosa curiosa. Todas las celdillas tienen una ligera inclinación hacia arriba, unos cuatro grados, para evitar, para facilitar que no se salga la miel, las larvas, tal. ¿eh? Construido por un cerebro colectivo, sin jefes, sin ordenadores. Qué maravilla, ¿verdad? Gerardo, me gustaría saber cómo es la vida de las abejas en la colmena. ¿Es verdad que la abeja reina no hace nada y las obreras trabajan para ella? Una colmena es, es, es un superorganismo que está compuesto de miles de individuos, las abejitas, ¿verdad? Puede haber más o menos en invierno más, 20, 30 mil abejas en invierno, una colmena puede tener 20, 30 mil en invierno y 70, 80 mil en primavera-verano. ¿Eh? Es un superorganismo compuesto de miles de individuos que se comportan como una unidad biológica, o sea, como un solo ser. Podemos considerar que cada vejita, en realidad es una célula de la, de la, del superorganismo, mejor que una célula, una neurona, exactamente como son las nuestras de nuestro cerebro para nosotros. ¿eh? Así es como únicamente se las puede entender las abejas. Es que además es así como se comportan. Bien, bueno, una colmena está compuesta en principio por tres tipos de individuos diferentes que son diferentes según el sexo, o sea, machos o hembras, o según los trabajos que hacen en la colmena. Siempre en la colmena hay una reina, una, en cada colmena, no puede haber más. ¿eh? Eh, se la distingue, como veis, por el abdomen, o tiene un poquito más desarrollado, es la única hembra que pone huevos, la madre de todos. ¿eh? En la colmena habitan también los zánganos, son los machos, ¿eh? los papás. Hay no uno, sino 300, 400, en cada colmena solamente durante la primavera y el verano están en ese momento por si nace una nueva reina a la que hay que fecundar, o sea, su misión es reproductora también junto con la colmena. Pero la inmensa mayoría, hasta los 70, 80.000 o 100.000 o más que puede haber incluso en una colmena, son obreras, que son hembras, exactamente igual que la reina, pero tienen ya los ovarios, los genitales en una fase de atrofia bastante avanzada y en principio no se reproducen, ellas lo que hacen es trabajar. La reina no tiene una celilla especial en la colmena para vivir, o sea, no tiene un sitio aparte como tiene por ejemplo la reina de las hormigas o de las termitas, es un sitio especial, ¿eh? cuando nacen las abejas viven todas encima, sobre los panales, pero ella recorre constantemente los panales del centro de la colmena. El centro es la zona calentita, la zona cálida, donde está generalmente la cría, ¿verdad? Busca las celdillas que previamente preparan las obreras, que son las que dirigen todos los procesos que hay en la colmena. O sea, que si alguien dirige la colmena, olvidados de la reina como directora, ¿eh? son las obreras, porque son las que manejan la información, o sea, las únicas que saben todo lo que está pasando dentro y fuera de la colmena. Bueno, ya busca hacer jazz para depositar los huevos. Siempre está rodeada de obreras jóvenes, que son las que se encargan de cuidar y alimentar a ella y también a las larvas. Cuando necesita comer, una obrera joven le pone jalea real directamente a la boca de la reina. No tengo otra cosa de toda su vida más que jalea real, que es el superalimento de la colmena. Y lo producen las obreras jóvenes con una glándula interna de la cabeza, es una glándula hipofaríngia, está situada entre la cabeza y el cuello, conectada con la boca, así que directamente jalea real a la boca de la reina. Cuando la reina expulsa los excrementos, como todos los seres vivos, otra obrera lo limpia y lo retira. ¿eh? Las abejas son higiénicas, limpísimas. Jamás una obrera un zángano hacen eso en el interior, siempre en la calle. Pero ella es importantísima, es única. Y en la calle es peligroso y además una pérdida de tiempo. O sea que ella es la única que lo hace dentro. Bueno, si corre peligro para su vida y lo intuyen las obreras, se echan encima la tapa, la ocultan, la protegen. Y pone huevos constantemente. ¿eh? Poquitos en invierno, ahora veremos muchísimos en primavera. Y, y además constantemente. La reina segrega una sustancia que huele de una manera diferente en cada reina. Una feromona. ¿Sabes que las feromonas son sustancias químicas, verdad? Eso también las producimos. ¿eh? Allá les sirven para comun... olores, les sirven para comunicarse entre sí. Bueno, pues esta feromona de la reina, que ella produce una glándula de su mandíbula, de la boca por trofalaxia, o sea, de boca a boca, pasa a las servitoras. Se lo pasa a la boca de otras hermanas, y a aquellas a la boca de otras, y a la boca de otras. Y a través del alimento y de boca en boca, la feromona real, el olor, llega a las 80.000 de la colmena. O sea que en cada colmena todo el mundo huele igual que la reina su madre, diferente a cualquier otra colmena. Ese es su carne de identidad. Así es como se reconoce en todas las entidades. Cada colmena tiene su propia personalidad, como nosotros. Exactamente. ¿eh? Además, le sirve para reconocerse. Fijaros que en otoño invierno es época de escasez, hay pocas flores. Ellas son muy activas, son muy trabajadoras, ¿verdad? Cuando van al campo y no saben qué hacer, se dedican a visitar las colmenas vecinas a las suyas con la intención de robarles la miel. Cuando sea, no tienen nada que hacer, a casa de la vecina. Pero claro, todas hacen lo mismo, todas saben lo que pasa. En las épocas de escasez, en la puerta de cada colmena, que generalmente es un agujerito pequeño, se colocan ocho o diez o guardianas soldados y a todo el mundo que entra le piden el carnet de identidad, la feromona, con las antenas, metiendo sentidos, las tocan, las huelen y las identifican. Pero en cuanto llega una extraña, la que la detecta la sujeta con las mandíbulas de las patas o de las alas, enseguida viene otra compañera si es necesario y si no hace intención de irse, la pican y la matan. Bueno, la reina es única, es importantísima, vive cuatro o cinco años, es ¿eh? la más longeva y no sale de la colmena nada más que dos, tres veces en toda su vida, siempre poniendo huevos. Ahí la tenéis, ¿ves? En este momento está quietecita, se la distingue como veis perfectamente por el abdomen, un poquito mayor, ¿no? Está descansando, rodeado de las jóvenes que son las que ahora la cuidan y alimentan, ¿ves? Y Lo que hacen es tocarle con las antenas, la huelen, la lamen, la limpian, la retiran feromonas. Y además la alimenta. ¿Ves? Cuando ella quiere, necesita comer, pide el alimento. ¿ves? E introduce la trompa en la boca de una verana para que le deja lea. Directamente de boca a boca. Trofalaxia, se llama ese tipo de alimentación. ¿Eh? Como decía, bueno, la reina vive cuatro o cinco años es la más longeva. Y no sale de la colmena nada más que dos, tres veces en toda su vida. Siempre poniendo huevos Vamos a ver ahora un poquito de la vida de los zánganos. Bueno, los zánganos son los machos. Hay varios centenares en la colmena, 300, 400 en cada colmena, solamente en primavera y verano. Y están en ese momento. Por si nace una nueva reina en la que hay que fecundar. Pero fijaos, en la colmena que hay 400 zánganos habita una sola reina. Vive cinco años y esta reina es fecundada exclusivamente la semana siguiente después del nacimiento. A los siete, a la semana de nacer, más o menos, siete ocho días, sale a la calle, se aparea volando con una docena de zánganos aproximadamente y regresa fecundada a su colmena para toda la vida. O sea que en el otoño los zánganos han cumplido la misión para la que están aquí. La reserva de miel que hay en ese momento. Es con la que ellas cuentan para sobrevivir al próximo invierno. Y de ellas comen todos. Los zánganos son grandes, ¿verdad? Deben comer bastante. No trabajan, no son necesarios para la reproducción, están estorbando. Un buen día del otoño, las 30 o 40.000 ovejas que hay en ese momento en cada colmena. Y todas las abejas ovejas de un colmenar de apicultura. Imaginaos que tenemos a veces hasta 100 colmenas juntas, o sea, varios millones de abejas. Pues el mismo día, las 100 colmenas cogen a los zánganos y los arrojan, los expulsan de las colmenas pues en la puerta de la colmena al día siguiente en el suelo los encontramos a todos muertos allí. Ni uno vivo en todo el colmenar. Fijaos que los ángeles son expulsados y muertos y no se defienden. Y no es por vagos, que no lo son, claro. Y menos porque se resignen a morir. sabes qué les pasa? No tienen aguijón, no pueden picar. ¿eh? Son los únicos de la colonia que no tienen aparato defensivo. Seguramente que si lo tuvieran, esta historia ocurría de otra manera. O sea, se defenderían o les dejarían en paz tranquilamente. Ellos viven cuatro o cinco meses nada más. Aunque no les maten, a los cinco meses mueren, es su ciclo biológico, acabó. La reina 4 cuatro o cinco años, ellos cuatro o cinco meses. Bueno, mira, las obreras son hembras, ¿eh? exactamente igual que la reina, ¿eh? pero tienen ya los genitales en una fase de atrofia bastante avanzada y ellas en principio ya no se reproducen, y lo que hacen es trabajar. Trabajan con todos los órganos del cuerpo, trabajan con los ojos, la boca, con las patas, las antenas, la cabeza, el abdomen, instintivamente según la edad y las necesidades que hay en la colmena en principio. ¿bien? O sea, eso quiere decir que una obrera cuando nace no hace cualquier oficio. Toma un oficio de esa edad y se especializa en él. A los pocos días deja ese oficio, toma otro se especializa en él. Y luego deja ese y hace otro, y así hasta que mueren. Eso es importantísimo para ellas, porque eso les produce, les proporciona una eficiencia extraordinaria. En las obreras tienen dos etapas muy diferentes de su vida. En los primeros 20 días no salen de la colmena, son jóvenes, hacen oficios de interior, trabajan dentro. En ese momento, hasta los 12 o 14 días primero, a ellas les funciona la glándula de producir jalea real que tienen en su cabeza. La reina no toma otra cosa. Uno de de juventud, cuidar y alimentar a la reina. Todas las obreras que vemos alrededor de la reina siempre son obreras jóvenes, ¿eh? de esa edad para poderla atender. La reina es una hembra y las obreras son hembras también, ¿verdad? La reina pone huevos y se olvida, no sabe más de, los, de, los, de sus hijos. Son las obreras las que producen el alimento, la leche, la jalea real, las que se lo dan, le dan calor, las limpian, las cuidan. ¿eh? Maternidad compartida, bien. Es también esa edad las que construyen los panales. Los panales, esa maravilla que hemos visto anteriormente, son construidos por obreras jóvenes de entre 10, y 20 días de vida porque en ese momento le funcionan ocho glándulas que tienen en la tripita, en el abdomen, por fuera, externas, que son las que producen la cera, o sea, son constructoras. En esa edad son el servicio de higiene también, limpian celdillas, arrojan cadáveres, vigilan la puerta son los soldados. Son, por ejemplo, ellas también las que colocan el polen en la colmena. Cuando una abeja trae polen del campo, en sus patitas, sus cestitos, ya sabéis que las abejas tienen dos cestitos en, la part, en, la, en las patitas de atrás, tienen seis patas, en la dos de atrás tienen un cestito que les sirven para transportar el polen a la colmena, entre otras cosas. Bueno, pues... Eh, Viene la obrera del campo con el polen, ¿verdad? Entra y lo primero que hace es comunicar a sus hermanas de la colmena mediante la danza del ocho, ese lenguaje especial y único de las abejas que luego veremos, les comunica el lugar, la dirección, la distancia exacta a la que está el polen para que vayan a buscarlo. Pero enseguida que lo deja allí, acude una obrera joven que come joven y trabaja en el interior en este momento, y uno de sus oficios es colocar polen. E inmediatamente introduce la cabeza y empuja con la cabeza una y otra vez hasta que lo deja perfectamente aplastado y colocado. Se dividen las tareas, ¿eh? división de tareas, es ¿eh? fundamental en la vida de la colmena. Unas hacen una cosa y otras otra, todo según la edad y las necesidades que hay en la colmena. Otro trabajo curioso que hacen las abejas cuando son jóvenes es colaborar para que en el interior de la colmena haya unos 34 o 35 grados. Fijaos que son insectos de sangre fría y tienen temperatura de mamíferos, como nosotros, ¿eh? porque si no, en el nido de cría, si hay menos temperatura o más, las larvas pueden morir, ponen enfermedades y se mueren. ¿eh? ¿Cómo hacen las abejas en invierno? ¿Eh? Cero grados en la calle, 35 dentro de la colmena. Insectos de sangre fría como son. Las poquitas del invierno, 15, 20 mil. Se meten en el interior de los panales, con la reina y las larvas, las larvas tapaditas en el centro. Cuanto más frío hace, más se agrupan. Se pasan el invierno consumiendo energía, miel y polen, que para eso almacenan. Y se pasan el invierno tiritando. Siempre que las miras tiritan, mueven los músculos y las alas para generar calor. Y además todas rotan, claro. En esa piña todas entran y salen, menos una que no debe constiparse, ¿verdad? La reina. Sube la temperatura. El grupo se separa, baja, se juntan, tiritan, comen hasta que llega el calor. Un grupo de veas jóvenes corriendo a la calle, a la puerta de la colmena. Clavan las uñas de la puerta, miran hacia el interior, agitan la, la sala fuerte, un ventilador, e introducen aire más fresco de la calle. Pero se sitúan otras estratégicamente en el interior, moviendo las alas igualmente, un circuito de aire acondicionado. Unas introducen aire, otras lo mueven dentro y otras expulsan el aire húmedo y cálido. Pero claro, hay momentos que no basta, hace mucho calor. Cuando ocurre eso las viejas recolectoras van al campo y traen su estómago social lleno de agua. Las abejas tienen dos estómagos: uno personal para ellas, equivalente al nuestro para nosotros. Pero luego tiene uno muy grande que no es para ellas, le sirve para acarrear el alimento del campo y entregarlo a la colmena para todos, para compartir con todos. Es una maravilla de las abejas. Traen agua, entran en la colmena y regurgitan, vomitan agua. Colocan miles y miles de gotitas encima de los panales. Lo que hacen es regar con la manguera, echar agua. Cuanto más calor hace, más individuos a por agua. El agua se evapora, arranca mucho calor, ¿verdad? mucha energía, y el circuito de aire acondicionado sistemáticamente a la calle. Así es como lo hacen las abejas. Perfectamente sincronizadas y colaborando, ellas no tienen muchos problemas. Bueno, en esos trabajos pasan su juventud, pero a los 20 días de su vida. A las abejas ya se les secó la glándula de jalea de la cabeza, a las 8 de la cera se les secan también, dejan estos oficios y pasan ya a recolectar al campo hasta que mueren. Recolectan, en principio, cuatro cosas. De las flores. Néctar para elaborar la miel, polen para alimentarse ellas y sus larvas. El polen no interviene en la composición de la miel, es como alimento para ellas, ¿eh? solamente el néctar. Además recolectan agua, como veis, para refrigerar la colmena y hacer papillas alimenticias. Y además recolectan propóleo. ¿Sabéis que el propóleo es resina? Lo producen las plantas, las abejas lo recolectan, le añaden un poquito de cera de sus glándulas y lo utilizan, entre otras cosas, como antibiótico, como medicina natural. Con ello eliminan hongos, virus y bacterias de su colmena, entre otras cosas. Vais a ver... El potente antibiótico que descubrieron las abejas hace ya unos cuantos millones de años. Así trabajan hasta que mueren, igual que los zánganos. Cuatro o cinco meses más o menos, obras y zánganos. Pero fijaos qué curioso. Pero viven cuatro o cinco meses las que nacen en otoño e invierno. Porque en ese momento trabajan poquito, comen mucho polen y se cuidan. Pero las que nacen en primavera, por el exceso de trabajo, agotadas en 35, 40, 45 días mueren. Hola, Gerardo. Eh, me gustaría saber por qué producen. ¿Por qué las abejas producen la miel y qué más producen? Las abejas producen miel para alimentarse ellas mismas, ¿no? O sea, para eso lo sirven, ¿no? No creáis que las abejas producen la miel para nosotros, como alguna gente me dice, ¿no? Las abejas trabajan para ellas mismas y nada más, ¿eh? Para elaborar la miel lo hacen de la manera siguiente. Mira qué curioso. Vamos a ver, aquí tenemos una maqueta que lo vamos a ver perfectamente. Como os he dicho, las abejas tienen dos estómagos, ¿verdad? Uno para ella, que es este, el intestino, y otro el estómago social, que es este que veis aquí. No sé si lo ¿Eh? La abeja recolecta el néctar que es agua azucarada, agua con azúcares naturales. ¿eh? Y lo que hace es, mientras lo está recolectando y lo introduce a su estómago social, a este, le añade productos químicos del tórax y la boca lo va transformando. Pero cuando llega a la colmena, ¿eh? eso no es, no es miel, ni muchísimo menos. Ya lo ha empezado a transformar y lo va rebajando de humedad, porque la miel, perdón, el néctar tiene muchísima agua, fundamentalmente es agua, ¿no? y le añade productos químicos, lo va transformando. Pero cuando llega a la colmena, no lo deposita en una celdillas se estropearía, eso no es miel, fermentaría, tiene exceso de humedad. Se lo pasa al estómago social de otra, de otra abeja, y esa se, le pa, se lo pasa al estómago social de otra, y esa de otra, y cada una lo va elaborando poquito a poco, es un trabajo común, colectivo. Y cuando ya la miel está prácticamente ya elaborada, tiene todavía un poquito de exceso de humedad, lo, lo depositan en las celdillas. Y con la ventilación que establecen, habéis visto las corrientes de aire que establecen, evaporan el exceso de humedad. Y cuando está en el punto exacto de conservación, lo tapan. Le ponen una capita de cera para que no se estropee, porque es microscópica, se apoderaría de la, de la humedad ambiental de la colmena. Entonces lo tapan y luego ya, claro, destapan para comérselo. Eso es la miel. Así es como lo hacen las abejas. ¿eh? Fijaos qué curioso que la miel es un producto curioso. No necesita que nosotros hagamos digestión para asimilarlo. La digestión la hacen las abejas. Eh, otro producto que recolectan las abejas es el polen. El polen lo utilizan las abejas para alimentarse de ellas y sus larvas, fundamentalmente. ¿eh? Para las abejas la miel es la energía, son los movimientos, la marcha que tienen, el calor, eso se lo proporciona la miel, también les alimenta, pero no tanto. El verdadero alimento de las abejas es el polen, es un producto proteico, tiene muchas proteínas, vitaminas, aminoácidos, minerales, grasas. Está considerado el polen como el alimento más completo que existe en la naturaleza. Claro, sí es fuerte, ¿eh? y se utiliza en la alimentación humana, se recolecta así, vamos a ver, lo tengo por aquí. Este aparatito se llama eh, caza polen, le llamamos los apicultores. ¿eh? Esto eh, se coloca, bueno, ¿ves? Vamos a ver. Se coloca aquí en la entrada de la colmena. Las, las colmenas suelen tener una entrada únicamente, ¿ves? Por aquí, tienen, se les obliga a pasar por aquí. ¿ves? Pues cuando queremos coger el polen, que generalmente coincide con la floración de la jara, ponemos esto aquí. Las abejas ahora, si quieren entrar en su colmena, y van a entrar, claro, y quieren, tienen que pasar por aquí. Pero aquí hemos colocado una rejilla de plástico que tiene unos agujeritos con el diámetro exacto del cuerpo de la abeja. Claro, al pasar por cada agujerito de estos, como el polen sobresale de sus patitas, ¿verdad? Pega en esta rejilla, cae aquí, a esta otra rejilla, y directamente al cajoncito este que hay aquí. Somos listos los humanos, ¿eh? Al cajon... Ya está recolectado el polen. Porque habéis visto que si lo introducen en la colmena, lo aplastan y ya no se lo podemos recolectar. Tendríamos que romper los panales, ¿no? tiene? Eso no tendría. ¿comprendéis? ¿No Así se hace el y como digo, se utiliza en alimentación humana, es extraordinario ¿eh? para la alimentación humana. ¿Bien? Pero además, las abejas también recolectan propóleo. Ahí tenéis una abeja recolectando propóleo, ¿ves? Ella lo coge con la boca, con la mandíbula. La pata delantera lo coge, lo pone en la del medio y la del medio al cestito. Así es como lo hacen las abejas. ¿eh? Estáis viendo que esta rejilla está llena de rajitas, ¿verdad? Por aquí, según ellas, puede entrar frío, humedad, eh, en invierno, ¿verdad? Pues antes de que venga el frío, verano, otoño, se dedican a tapar todo esto corriendo con propóleo, con resina. Eh? Bueno, van tapando poquito a poco. Esto, eh, bueno, se introduce en la colmena y cuando se lo pone, pues lo van tapando tranquilamente. Bien. Se retira de la colmena, se lleva al congelador, la resina con el frío cristaliza, o sea, como cubitos de hielo. Se hace cuatro veces así y el propóleo está recolectado. Se utiliza en medicina humana, ¿eh? el propóleo se utiliza para la de la boca, llagas, anginas, catarros, vías respiratorias, asma. Y mirad, este es el resultado. ¿eh? Aquí tenéis el propóleo tal como lo han recolectado las abejas, ¿veis? Huele todavía muy bien, huele a resinas naturales, estupendo, ¿no es? El propóleo. Y bueno, visto además que también recolectan agua, ¿no? Para refrescar la comida, habéis visto cómo lo hacen, ¿no? con su estómago social, lo llevan a la colmena, recurgitan, lo utilizan para hacer papillas, para sus larvas y tal. Y fundamentalmente esas son las cuatro cosas que recolectan las abejas. Hola Gerardo, eh, he oído que las eh, abejas bailan, ¿es verdad? Sí, bailan de varias maneras, Mirad, eh, las abejas, eso, eso forma parte de la comunicación entre las abejas. ¿eh? Eh, una sociedad como la de las abejas no se puede comprender si no hay una eh, comunicación muy muy grande entre ellos, entre los miembros de la, de la colmena, de verdad, están constantemente charlando entre ellas, ¿eh? lo vais a ver ahora, ¿bien? Eh, las abejas se comunican sobre todo básicamente con feromonas. Su comunicación más importante es química, a través de olores. ¿eh? Se conocen más de 30 olores, feromonas diferentes para comunicarse entre sí, pero no os podéis imaginar lo que hay que investigar. Yo llevo más de 40 años trabajando con ellas. No dejo de sorprenderme cada año de las cosas que veo en la colmena, para investigar extraordinarias. Así que vosotros estudiad mucho y luego investigáis. Mirad, las abejas... Se comunican básicamente con feromones. Se comunican también tocándose con las antenas dentro de la comida al tacto. Hacen sonidos con las alas y el tórax, con el abdomen. Y además tienen otras formas de comunicación, pero además tienen esta maravilla que es la danza del ocho. Mira, siempre que las abejas trabajan, por ejemplo, cuando van al campo, utilizan esa ley universal que utilizamos todos los seres vivos: trabajar lo mínimo para conseguir lo máximo, ¿verdad? La ley del mínimo esfuerzo. Bueno, eso significa entre otras cosas para ellas, pues que no se marchan las 80.000 alegremente a buscar por ahí, porque si no hay nada, ¿qué estarían haciendo las abejas? Gastar mucha energía a cambio de nada. Eso no puede ocurrir. Para evitarlo, utilizan la información. Unas cuantas exploradoras, o las viejas, van al campo y buscan el... y traen a la colmena, mirad, de lo que yo traigo en este lugar en este momento, en aquel lugar, allí donde sea, pues hay mucho de esto o pues muchas abejas van allí. Mirad, de esto en aquel sitio hay poco, pocas van. No hay nada, pues no va nadie. Viene, por ejemplo, una exploradora con el néctar del cerezo que ha descubierto en Flor ya está buscando, descubre un cerezo, carga a la colmena. Esta nada más entrar regurgita una gotita del néctar de cerezo que trae y rápidamente le da a probar a 4, a 8 o 16 pruebas. Está iniciada la comunicación, no le está pasando información. Toma pruebas a buscar este olor y este sabor, en este caso néctar de cerezo. Ya saben las que han probado que tienen que buscar inmediatamente ella, seguida de las que han probado, camina sobre el panal una y otra vez y hace un ocho. La danza del ocho. Caminando, ¿eh? no volando. Las otras las siguen. Vemos que las abejas siempre construyen los paneles verticales, todos sus paneles verticales. Como esto lo hace la abeja encima del panal, en cualquier punto que lo haga, lo hace sobre la vertical, ¿no? sobre la gravedad, que está aquí implícita. Esta línea recta, como veis, corta a la gravedad en un punto. Se forma un ángulo con respecto a la gravedad más o menos amplio. Y ese ángulo es medido por las 14 abejas que van detrás. Y rápidamente lo trasladan al sol. El punto que ellas utilizan como referencia. ¿Qué está ocurriendo? Toma prueba, sale a buscar este olor y este sabor. Néstor, de cerezo, mira, vas a la calle ahora, en el punto en el que está el sol en este momento, puesto que ya no he hecho más que entrar, claro, y esto es un ejemplo, pues mira, 40 grados, por ejemplo, a la derecha del sol y en línea recta, ese es el camino que tienes que seguir. Allí encontrarás el cerezo. Las abejas no ven el sol en su colmena porque está oscuro, pero lo están viendo, porque para ellas la vertical es equivalente, tantos grados a la izquierda o tantos a la derecha. Pero claro, el cerezo puede estar cerquita de la colmena o a varios kilómetros. Hay que decirle la distancia... Cada vez que ya pasa por el tramo recto, baila, mueve el abdomen con una determinada intensidad. Las otras quieren saber cómo es esto. Cada vez que mueve con sus antenas corriendo, le tocan el cuerpo y le miden la intensidad, la amplitud de los movimientos. Y le miden además la velocidad, el número de veces que mueve el abdomen en cada recorrido central y el tiempo que utiliza en el recorrido y les dice la distancia exacta a la que está el cerezo. Se lo ha dicho todo. Lo que tienen que buscar, la dirección a seguir y la distancia. Un GPS perfecto, ¿verdad? ¿Veis? Ahí tenéis, la abeja da a probar a otras para que sepa lo que tiene que buscar y baila. Y las otras corriendo detrás de ella a tocarle con las antenas para ver qué cuenta. ¿Vale? Y ella en cada viaje exactamente marcando el mismo ángulo, una y otra vez. Con la danza del 8 se marchan las abejas, si es necesario, más de 5 kilómetros. Si hay cerca ya no van lejos, pero como no hay cerca, a más de 5 kilómetros. Es una superficie tremenda para una abeja. ¿Verdad? Pequeños. Está considerado esto estructuralmente, sintácticamente, como está elaborado, como el lenguaje más parecido que se conoce hoy por hoy con respecto al lenguaje humano. Es el único lenguaje realizado con símbolos que construye un animal que no sea el chimpancé, el golila o los humanos. Lo conocemos gracias a un científico austríaco, era un etólogo, se llamaba Karl von Frisch. Hizo el trabajo de investigación en Alemania por los años 20 y 30 del siglo pasado, le llevó más de 10 años de investigación. Y fue premiado con el Nobel de Medicina y Fisiología en el año 1973, premio Nobel, por esta maravilla. ¿eh? Pero no está todo dicho todavía, ¿eh? hay mucho que investigar todavía, ¿eh? falta mucho, yo tengo cosas... Yo las he visto, mirad, un detalle curioso, por ejemplo, las he visto bailar en la oscuridad de la noche en la colmena dos veces ya. ¿Qué están contando? De noche no salen. Y esta información la hacen para pasar información de la calle, acaban de venir de la calle, informan en tal sitio, tal cual, ¿no? Hay esto o lo otro, no, ¿no? por la noche, bailando en la colmena. Yo las he observado dos veces ya. ¿Qué comunican? Eh, están comunicando del día anterior o del próximo día, de lo que va a haber o de lo que no van a hacer. Y muchas más cosas, ¿eh? muchísimo para investigar las abejas. Es una sociedad muy, muy, muy compleja. Hola, Gerardo, ¿tú qué estás todos los días con las abejas? ¿Podrías decirnos cómo consigues, cómo consigues que no te piquen? Bueno, lo que no me piquen lo dices tú, ¿no? Porque sabes que no me piquen. Las abejas pican, ¿eh? Lo sabéis, ¿verdad? Pican porque se defienden, claro, es normal, ¿verdad? Posiblemente, fijaros qué curioso, si no picaran no existirían. Probablemente hubieran desaparecido de la tierra, o sea que hacen muy bien picando, ¿eh? se defienden bien. Y bueno, para procurar que no te piquen, pues hombre, hay que protegerse, evidentemente, ¿no? Bueno, primero hay que conocerlas, hay que saber actuar con ellas, ¿eh? no están siempre las abejas igual, ¿eh? igual de agresivas, ¿eh? Entonces hay que protegerse. Para eso el apicultor tiene un, un trajecito, que tú, Ángela, vas a venir aquí ahora mismo y puedes comprobar, ¿verdad? Te lo pongo a ti, mira, ven. Ven para acá. Mira, ponte aquí por favor, aquí así. Ahí, mira. El apicultor utiliza esta, este traje, que se llama careta de apicultor, ¿eh? un blusón, ha preparado al efecto, ¿no? Y entonces esto lo que tenemos que hacer es. Pues ponerlo muy bien. Está pequeño, ¿no? Bien, bueno, en principio por aquí, bueno, todo lo que ocupa el, el blusón este estamos protegidos, ¿verdad? Aparentemente, ¿no? Bien, pero tenemos las manos al aire, hay que protegerse también con unos guantes, claro, de apicultor, hechos expresamente para eso, ¿no? Por ejemplo, como estos que vemos aquí, ¿Ves? Bueno, venga, vamos. Bueno, además de todo esto, tenemos que protegernos las piernas, claro, ¿eh? Habría que ponerse un, un, bueno, un pantalón, un mono encima, otro, dos cosas, porque atraviesan el mono, o sea, y el, y incluso el pantalón. ¿eh? Unas botas perfectamente adaptadas para que no se metan las abejas por abajo, porque se puede meter por ahí. Bueno, aparentemente vamos protegidos, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues no lo creáis. O sea, las abejas pican, así, incluso así. ¿eh? Mirad, eh, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿no? De trabajar con abejas y estás sacando la miel y tal, y te agachas y tocas con la nariz en la rejilla. Rápidamente viene una abejita por aquí, a través de la rejilla te pica en la punta de la nariz. Pero es que no solamente es que te ha picado esta, si sigues allí, esta abeja cuando pica libera una feromona. Una, una, una feromona de alarma y le dice a las otras que hay peligro para la colmena y las pone agresivas y le dice el lugar por donde hay que venir a picar. O sea que como tú no te separes la rejilla de la nariz, la nariz se va a salir de la rejilla. Como... Como de... O sea, hay muchos imprevistos, hay que protegerse, evidentemente, pero es muy difícil. Bueno, también ocurre una cosa curiosa, cuando estás trabajando con las abejas, pues tienes muchas colmenas allí, 100 colmenas, 40, 80, ¿no? Y estás toda la mañana sacando miel, por ejemplo, con un calor tremendo. El mono lo haces así, bueno, el buzón, y sale el agua del sudor, del calor que hace, ¿verdad? Se pasa mucho calor trabajando con las abejas, ¿bien? ¿Qué ocurre? Pues que tú ya tienes que irte a comer en algún momento, ¿no? Y tienes allí el coche, por ejemplo, a 200 metros allí al sol también. Y, y tú llegas al coche, el coche está que arde, pero te tienes que marchar. Te metes en el coche y se meten contigo 40 abejas. Y te tienes que quitar esto porque es que si no te vas a asfixiar allí. Y entonces las abejas dice sí, ahora es el momento, traca atrás. ¿Comprendéis? O sea que aparentemente no te decía que picar abejas, pero eso es imposible. O sea que un oficio, bueno, muy bonito, pero, pero también tiene sus inconvenientes. Creo. Las abejas pican. ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. ¿Quieres que te pica alguna? No, pero... ¿Eh, no? Bueno, muy bien. Está guapa, ¿no? Sí, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ya, ya tiene ya calor, imaginaos al sol. ¡Fua! Bien. Mira, las abejas eh, atacan, claro, se defienden, pero no creáis que... Pero no crees que las abejas atacan en masa, o sea, miles de abejas. ¿Eh? Eso, película, eso que he visto en las películas, dibujos animados, habrá 300.000 abejas detrás de una persona. No, no, eso no ocurre así. ¿eh? Las abejas atacan y cuando atacan lo hacen exactamente igual que cuando trabajan. Siempre es proporcional a la amenaza que sienten. O sea, que si sienten más peligro, atacan más abejas. Menos, menos. No hay ningún peligro, no ataca a nadie. ¿Para qué es eso? Para no malgastar energía inútilmente. Sabéis que cuando nos pican a nosotros, a los humanos, ¿qué les pasa a las abejas? Mueren. Bien, mirad. Eh, las abejas tienen su aguijón, que es este, ¿veis? Al final del abdomen, pero está diseñado de una manera muy especial. No es liso. Observad que es arponado. Está hecho en forma de punta de flecha, o sea, a propósito para que entre, pero para que no salga, ¿ven? ¿eh? Eh, bueno, la abeja clava su aguijón, ha hecho su trabajo. ¿no? A ver si quiere marchar, no puede irse, se le queda enganchado en nuestro tejido, ¿verdad? No puede ir, se tira, empieza a girar sobre sí misma y consigue marcharse. Pero claro, se marcha sin todo esto. Allí abandona el aguijón, pierde además la bolsa donde almacena el veneno, pierde glándulas, músculo, materia intestinal, o sea, se deja la vida. Esto pasa por algo, resulta que la abeja se va y se muere, nos quedamos con el aguijón, pero él no está muerto, él sigue activo, hace movimientos de contracción, hace movimientos peristálticos, se contrae con un músculo que lleva y cada vez que hace esto, la bolsita se contrae. Y bombea, veneno. Como está hecho en forma arponada, en cada movimiento se introduce y bombea. Y durante bastante tiempo, 10 ¿eh? minutos y mucho más a veces, ¿eh? él sigue allí introduciéndose y bombeando para hacernos el máximo daño con el mínimo gasto de energía. Se sacrifica por sus hermanas, pero va por todas. Es una maravilla. Que si alguno quiere comprobarlo, viene un día a mi casa y allí lo comprueba perfectamente. ¿eh? O así. Sea, Mira, ¿ves? Esa es mi mano. Acompañado de una abejita, ¿no veis? Duele, sí, claro. Eh, podéis comprender que si no duele, la abeja moriría por nada, no tendría sentido. Bueno, es una cosa muy pequeñita, como veis, pero está bien hecha, ¿verdad? Muy bien diseñada, ¿eh? eh lo primero que hay que hacer, si nos pica una abeja, rápidamente, es quitarse el aguijón. Eso es lo primero, por supuesto, ¿verdad? Muy pequeñito, ¿eh? Y rápidamente nos ponemos amoníaco en la herida. Lo mejor es amoníaco. ¿eh? Barro o hielo, si no hay cosa a mano, pero mejor amoníaco. Eso eh, si no somos alérgicos. Porque sabéis que si somos alérgicos tenemos que hacer ir a ver a quién, al médico. ¿eh? En España mueren estadísticamente unas cuatro personas cada año por abejas. Eso es una desgracia como tal, porque la inmensa mayoría sabéis que no somos alérgicos. Tenéis que estar tranquilos que no pasa nada. ¿eh? Se hincha un poco más, un poco menos, te duele más o menos y punto. Si somos alérgicos, al médico. Cuando nos pica la primera abeja en nuestra vida, o avispa, que es parecido, eh, la primera, si eres eh, el máximo de alergia, la primera nunca te mata. Esa desencadena el proceso, te pones muy mal, muy mal, pero no mueres. La segunda, un shock anafiláctico, se hincha la garganta y mueres asfixiado pues en dos minutos. Si no eres el máximo de alergia, supongamos que esto es el máximo de alergia y somos así, eso es la primera vez, pero cuando te pica otra eres así, y a la siguiente así, y a la otra. ¿Comprendéis el mecanismo? ¿Bien? Bueno, lo contrario le ocurre al apicultor, persona que se supone que no es alérgica. Pues, ¿qué hace el apicultor? Como no es alérgico o poco alérgico, su cuerpo, como le pican habitualmente, crea anticuerpos, se protege y se inmuniza. Cualquier apicultor. ¿eh? Bueno, yo durante todo el año me pican habitualmente muchas abejas. Durante todo el año no pasa absolutamente nada. Pero en el invierno damos vacaciones a las abejas en el mes de enero. Las dejamos ahí solitas y nos vamos por ahí. ¿bien? Y resulta que no me la abejas. Pasa un tiempo, sí que me piquen abejas. ¿Y sabe lo que ocurre? Que mi cuerpo se relaja. Y cuando vuelvo en febrero a trabajar con ellas, me pica una, pero no ahora mismo me pongo mal, sino que la semana siguiente empiezo a llenarme de granos todo, me sale un hematoma tremendo, ¿eh? desde los pies hasta el cuello, todo el cuerpo, no os podéis imaginar. ¿eh? Pues pasaron por ahí un día por mi casa unos médicos y me dijeron, ¿sabes lo que te ocurre? Pues te ocurre que tú, muy bien, estás todo el año picando las abejas y tu cuerpo crea defensas, está protegido, no hay ningún problema. Pero cuando dejan de picarte el cuerpo, pero para no malgastar energía. Se relaja, bajan las defensas y cuando te pican las primeras, reaccionas. Me tienen que picar abejas de vez en cuando para que mi, cuerpo, mi, mi sistema inmunitario esté, esté fuerte, alto y no me pase nada. Desde que me lo dijeron me quedé tranquilísimo. Ahora en invierno, cuando trabajo con las abejas, bajo a casa, como las tengo allí en, la en casita, vivo con ellas, cojo una, pum, me la pongo aquí, otra por aquí, solucionado el problema. Hola, Gerardo, quería una vez eh, vi un grupo de abejas que se metían en, en el tambor de una persiana. ¿Podrías explicarnos por qué hacer eso? Bien, es una pregunta muy interesante. ¿no? Todos conocéis más o menos, ¿no? He visto que vienen abejas volando, 20, 30.000 abejas, y se, está, se, se fijan ahí en algún punto, en algún árbol, o se ponen en el tambor de una persiana, ¿verdad? El, el tambor de la persiana de una casa, y... en el... Bien, eso es... Eh... El enjambre, eso se llama enjambre. ¿eh? Porque hasta ahora, hasta ese momento, hemos hablado de la reproducción individual. O sea, hemos visto que la reina pone huevos y nacen individuos, abejitas, ¿no? Pero no hemos hablado de la reproducción de la especie y la reproducción de la colonia, porque en la colmena hay dos tipos de reproducción. ¿eh? Los individuos por una parte y luego está la reproducción de la especie. Eso significa que si una colmena o las colmenas no fundaran otras nuevas colmenas, la especie de las abejas se extinguiría, ¿verdad? ¿Eh? Un buen día de la primavera, la mitad más o menos, no exactamente, de los individuos que hay en ese momento en la colmena, se van a marchar, la mitad de los y zánganos, junto con la reina, la única que hay, su madre, y van a fundar una nueva colonia. Eso es el enjambre, ¿eh? que el apicultor conoce con el nombre de enjambre. Esa masa de abejas que todos conocéis, esa piña de abejas que ahora vamos a ver. Ahí tenéis un enjambre saliendo de una colmena de apicultor, una colmena nuestra. ¿eh? Esto no está grabado allí en el trópico africano ni en Asia, ¿no? está grabado en Pollares del Hoyo. ¿eh? Es una colmena de apicultor, ¿ves? están saliendo. Lo primero que hacen ahora cuando salen... Es reorganizarse, es rápidamente que salen, y las tenéis volando allí, ahora rápidamente se posan en la rama de un árbol que haya por el próximo, un arbusto, y forman el racimo, la típica piña de abejas que vamos a ver. Ahí tenemos tres enjambres, han salido de tres colmenas diferentes, tenemos ahí un colmenar, ahí encima de casa, han salido tres enjambres diferentes, cada uno tiene su reina. Bueno, en este momento, y aunque no lo parece claro, cada grupo está celebrando asamblea. En este momento... Están decidiendo dónde van a vivir. Ahora, abejas viejas exploradoras van a comprobar lugares que han estado buscando una semana, de, con una semana de antelación ya han estado buscando lugares para este momento. Vienen y se lo cuentan las otras bailando. Hacen ahí la danza del ocho en la piña, bailan y comunican unas pocas. En tal lugar hay un sitio estupendo para ir, van unas cuantas a visitarlo. Lo comprueban, vienen y se lo cuentan otras pocas que van a visitarlo. Y vienen y lo, se lo cuentan. Y van y vienen, comprueban. Bueno, una vez que han elegido el lugar que sea, levantan el vuelo Guiadas por las exploradoras y se marchan a fundar una nueva colonia al lugar que sea. En ¿Eh? este caso, podría ser el tambor de la persiana de una casa. ¿Bien? Pero claro, el apicultor sabe, si tiene un poquito de experiencia, que va a ocurrir eso. Procura estar ahí para recogerlas. Yo las recojo, ¿veis? Para no perderlas, claro, porque si no, el apicultor las pierde. Ahí ves. Facilito. Cortamos la ramita donde están, el roble. ¿no ¿Ves? Y yo ahora les voy a ofrecer una caja de apicultor. Exactamente igual que en la que vivían anteriormente, pero está vacía, limpia, desinfectada para ellas, no hay nada en el interior. ¿ves? Bueno, lo habitual es que el apicultor, cualquier apicultor, las introduzca dentro de la caja, eso es lo normal, pero yo ahora no voy a hacer eso, las vamos a poner en la puerta para ver qué es lo que ocurre, vamos a dejarlas ahí. Mira, ahora observad cómo muchas caminan con las abdomen levantado. ves que van de punta. Pues al final de las ves que les brilla un puntito. Están mostrando una glándula, produce una feromona, un olor. Mueven intensamente las alas y expanden esa feromona alrededor para que todo el mundo sepa que esta es la casa elegida. Se están llamando, se están comunicando. Es una forma, una de las formas de comunicación entre las abejas. Eh, Gerardo, ¿tú qué nos dirías que tenemos que aprender de las abejas como una sociedad y también como personas? Eh, hemos visto cómo son las abejas, ¿verdad? cómo se comportan. ¿no? Habéis visto que las abejas, de las abejas podemos aprender muchísimas cosas. ¿no? Podemos aprender su eficiencia, su higiene, su construcción, eh, eh, su orden, ¿verdad? Muchísimas cosas. Pero para mí hay una cosa importantísima, y parece la más importante para nosotros como sociedad que somos también. Eh, tenemos que aprender una cosa, las abejas eh, colaboran en la colmena, como decía anteriormente, porque les va, tienen intereses y cuanto mejor le va a la sociedad, mejor le va a ella. Eso quiere decir que nosotros, para que nos vaya bien a nosotros, tiene que irle bien a la sociedad, ¿no? Porque si no le va bien a la sociedad a nosotros no nos va a ir bien de ninguna de las maneras, y si no nos va bien a nosotros tampoco le va a ir a la sociedad. O sea que eso para mí es la lección más grande que tenemos que aprender de las abejas. Esa es. ¿eh? Tenemos que compartir con todos y ser solidarios con todos porque es la única manera de que esto funcione. Lo que tenemos que hacer es estudiar mucho, investigar, ¿eh? investigar, hacernos científicos. Porque si salvamos la naturaleza nos salvaremos nosotros, si no vamos a ir todos. ¿Dónde vamos a ir? Amigos, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su apoyo.